la ciencia y la investigación básica es como un, como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. César Milstein fue un destacado investigador químico y el quinto argentino en recibir un premio Nobel. Nacido el 8 de octubre de 1927 en Bahía Blanca, cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Instalado en la capital federal, se graduó como licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires y en 1956 obtuvo su doctorado. En sus años juveniles, militó en agrupaciones anarquistas. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, donde formó parte del Laboratorio de Biología Molecular. Se concentró en el estudio de las inmunoglobulinas, avanzando en la comprensión del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos. Junto a George Kelly, desarrolló una técnica para crear lo que denominó anticuerpos monoclonales. Por sus logros en este rubro, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el año 1984. Esta es una de las ceremonias de entrega del Premio Nobel, el más grande de los galardones que alientan al quehacer humano. De haber patentado su descubrimiento, Milstein podría haberse vuelto millonario. Pero según sus convicciones, el fruto de su trabajo era patrimonio intelectual de la humanidad y legó su hallazgo sin obtener beneficios económicos. César Milstein falleció en Cambridge el 24 de marzo de 2002. El gobierno argentino declaró al 2021 como año de homenaje a Milstein en reconocimiento a su profundo compromiso con la ciencia.